Amigos, espero que estén bien. ¿278 millones? A ver, nunca había sido rico en un juego, ¿ok? Por eso me impresiono, pero ya. Ya, dejen que pase el hype. Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Como ven en el título, hoy les voy a enseñar mi top 5 autos que son convertibles en Forza Horizon 5. ¿Por qué en Forza Horizon 5 y en el 4 no? A ver, yo antes no entendía todas las mecánicas que tiene el Forza. Realmente está súper cool este juego porque, a ver, acabas todas las carreras, pero puedes jugar más y te desbloquean más autos, autos que están escondidos. Entonces, estuve buscando en la lista de los autos que te ganabas y encontré varios que eran convertibles y uno que cuesta dinero real, ¿saben? Pero vale la pena, desde mi punto de vista. Ahora, adoro los autos que son convertibles, al igual que tú probablemente, y por eso estás viendo este video, porque quieres que yo te diga cuáles son los mejores autos convertibles desde mi punto de vista, y eso voy a hacer, amigo. Así que, adentro video. En primer lugar tenemos este Honda Pagani Roadster, me parece que se llama Scenic, y es del 2009, también me parece. Este es un auto, a ver, el diseño lo hice yo, si es que quieren descargarlo, ahí lo pongo. Me parece muy bonito el diseño de este auto. Realmente no es algo que, a ver, tiene como una toma de aire como ven ahí y sigue cubriendo, entonces no termina de sentirse esa experiencia de un auto convertible, pero es muy rápido, se conduce muy bien y es bastante bonito, aparte de que casi nadie usa este auto. Es bastante confiable para usarlo en carreras normales, ¿ok? Se los recomiendo bastante. Desde mi punto de vista es uno de mis favoritos, o sea, independientemente de que sea convertible o no, es uno de mis favoritos y por eso se les estoy recomendando, ¿ok? Así que bueno amigos, este sería el Pagani Scenic 2009 y igual pueden buscarlo, me parece que no cuesta más de 200 mil, 300 mil, igual lo estuvieron regalando, así que bueno amigos, vamos con el siguiente. Ok, seguimos con este auto que es un Ferrari Portofino 2018. No sé por qué estaba pensando en Lamborghini, en decir Lamborghini. ¿Se imaginan la funada que me hubieran dado? Pero bueno, a ver, este auto es bonito. La verdad es que yo pensaba que era muy feo porque, a ver, desde mi punto de vista los Ferraris así se parecen mucho al California, no sé. A ver, no son iguales, no, no son idénticos, no son confundibles, pero como que tienen un aire, no lo sé. Y de hecho yo no había visto que ningún, a menos de que de los que parecen de carreras, o sea, pista, sean convertibles. Entonces este me parece muy bonito. Aparte de que es muy rápido, está muy bonito, es muy estético y esa es la única razón por la que yo lo uso. Realmente de enfrente no me convence, a decir verdad, pero de atrás las luces y todo eso me parece muy bonito. Y en este auto sí se puede sentir que vas en un auto convertible. Entonces, aquí ya estamos subiendo de nivel, amigos. El anterior no me convencía tanto, pero este está más bonito. Ahí pueden ver mi matrícula. No me hagan caso. Vamos con el siguiente. Ok, vamos con el McLaren. Iba a decir Lamborghini. ¿Por qué iba a decir Lamborghini? McLaren 720 Spider. Este es uno de mis autos favoritos en todos los juegos de carreras. Definitivamente. Es hermoso. A ver. Sí, está el Senna, pero este me gusta más. No sé por qué me gusta más que el Senna. Es más, el Senna ni siquiera cuenta como un carro bonito para mí. Yo sé que es estético, pero no tanto como este. En cuanto a prestaciones, no es tan rápido de fábrica, de stock. No es tan rápido y no tiene tanta aceleración, pero es incluso divertido manejarlo. ¿Ok? Aparte de que es muy bonito y me gusta demasiado, como les digo. Incluso lo he tenido en Forza Horizon 4. Este es como su reencarnación. De hecho, lo tenía en el mismo color. Y sí, se maneja muy bien. Me gusta bastante y se los recomiendo mucho. ¿Ok? Y aparte de que es un auto convertible, como pueden ver. Así que, bueno, vamos con el siguiente. A ver, este auto yo ni siquiera sabía que existía en el Forza Horizon 5. ¿Ok? Se llama Lamborghini Gallardo LP570 4 Spider Performante. Ya sé que está muy largo el nombre. Está hermoso, ¿qué les puedo decir? Solo véanlo. Es hermoso, es bellísimo y por eso está en el número 2, amigos. Así es, este es uno de los más
bonitos que he visto. Su motor suena increíble, su estética es hermosa y la verdad es que no sé qué tan bien se maneje. Simplemente lo compré y este fue el auto que hizo que me diera la idea, ¿ok? Está hermoso. Ahora vayamos con el siguiente. En el número uno tenemos un Porsche que desde mi punto de vista, y es que me gustan mucho los Porsche, claramente por eso está en el top 1. Tenemos al Porsche 911 Speedster. A ver, se agarra súper bien a las curvas. Está muy bonito, pero siento que está muy largo. No sé. No me termina de encantar. Pero es que me gustan demasiado los Porsche. Entonces, este es mi favorito, ¿saben? Ahí se va con el Gallardo anterior. No sé, es muy bonito, me parece muy estético. Como les digo, me gustan mucho los Porsche. Y tal vez por eso es como una especie de trampa, ¿saben? Incluso tiene un alerón que cuando van rápido, como que sale. El color es hermoso, los rines son también lindos, tienen una línea roja alrededor. Entonces, no sé, me gustan mucho. Yo quería tener todos los Porsche del juego, que me falta uno. Es un RS14, no sé. Y bueno, amigos, este sería todo el top. Antes que nada, ¿ya vieron qué auto tengo? Así es, amigos, el carro que me costó 20 millones y me hizo descubrir el truco de cómo tener dinero infinito en Forza Horizon 5. Igual pueden buscar en mi canal si es que no saben cómo hacerse millonario, si quieren hacerlo. Adelante, amigos. Espero que les haya gustado este video. Si les caí bien, pueden seguirme en mis redes sociales, como es Instagram, y pueden ver mis podcasts, digo, oír mis podcasts. Y leer la descripción. Hay muchas cosas que pueden encontrar que quizá puedan interesarles si es que les cae bien. Si no, pues ya ni modo. ¿Ok? Va a haber muchos videos. No se me acaban las ideas. Cada semana va a haber un video, pero esta semana tengo preparado otro video mañana. Entonces, tal vez me tome un descanso. No lo sé. La siguiente semana. Así que, bueno, amigos, ustedes déjenme en los comentarios las ideas que tengan. Yo leo a todos. Y probablemente les haga caso. Así que, bueno amigos, adiós. Adentro, Thomas Random.